Del Evangelio según San Juan. Había algunos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe vinieron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les contestó diciendo: Es llegada la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su alma la pierde, pero el que aborrece su alma en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Palabra de Dios. Es aquella petición que aquellos griegos se acercan a Felipe y le piden. Y esta palabra se puede muy bien concretar en el acto que estamos celebrando de la toma de posesión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Afectivos. Porque, querida Junta de Gobierno, la gente de San Fernando os dirá con estas u otras palabras: queremos ver a Jesús. No solamente cuando le sacáis en esa procesión, sino queremos ver a Jesús en vosotros, queremos ver a Jesús en vuestra vida, queremos ver a Jesús en vuestras palabras y en vuestro comportamiento, para que vosotros seáis ese fiel reflejo de Jesús para aquellos que os vean y aquellos que convivan con vosotros. Dice el Evangelio que acabamos de escuchar que el Señor, bueno, Felipe dice que se lo dijo a Andrés y que fueron a decírselo a Jesús. Ese Felipe decírselo a Andrés, pues también será un signo de comunión entre vosotros para decírselo a Jesús, en este caso al padre de familia entre vosotros, que es el director espiritual. Y el Señor les dice: el que me sirva, y todos vosotros sois servidores. Cualquier servicio en la Iglesia, desde el seno de la hermandad, es un servicio a la Iglesia, un servicio a los hombres y mujeres de hoy. El que me sirva, dice mi Padre, le honrará. Por tanto, tomáis posesión en la Junta de Gobierno en un año precioso, un año en el año de la fe, un año que es un año de gracia para vosotros, para la Iglesia, y un año para redescubrir nuestra fe y volver a presentarla con todo el gozo y el entusiasmo de seguir a Jesucristo, el cual pues vale la pena sabiendo que Él es el único Señor de nuestra vida. Pues os doy la enhorabuena en el nombre del Señor y de la Iglesia, le doy las gracias a la Junta de Gobierno anterior por ese servicio prestado durante este tiempo y para vosotros y para el hermano mayor, pues le pido al Señor y a la Santísima Virgen que os bendiga, que os proteja, que os ilumine en este año en el cual pues el Señor quiere, a través de vuestra hermandad, pues hacer sembrar la buena noticia del Evangelio en San Fernando. Es un reto no pequeño el que adquirís en el día de hoy. Pues que tengáis esta palabra en lo más profundo de vuestro corazón, dicha directamente por el Señor: el que me sirva, pues mi Padre me honrará. Pues que prestéis ese servicio desde cada uno de los cargos que habéis jurado. Una palabra muy fuerte, pero eso os llama lógicamente a la responsabilidad y a suplicar al Señor, porque sin Él nosotros no podríamos llevar a cabo ningún servicio de Iglesia. Que el Señor os bendiga, que la Santísima Virgen
de la amargura, pues os aliente y os haga caminar junto a su Hijo para que deis ese testimonio durante este tiempo de servicio a la Iglesia, ocupando ese servicio desde la Junta de Gobierno a toda la Iglesia. Reverendo Padre Rafael, señor vicepresidente del Consejo Pastoral, señor presidente del Consejo Local de la Ley Cofradía, hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz, hermanos mayores, hermanos, amigos todos. Permitidme que mis primeras palabras como hermano mayor sean de agradecimiento a todos los hermanos que el pasado día 19 de octubre depositaron su voto y su confianza en esta Junta de Gobierno, que hoy empieza su andadura con la ilusión por bandera y con las ganas de compartir nuestra fe en nuestra hermandad, ofreciéndonos desde este mismo momento a todos los hermanos, con el fin de crear una hermandad abierta a la colaboración mutua. De nuevo, gracias. No quiero dejar pasar tampoco este momento sin manifestar mi agradecimiento al Padre Salvador Rivera, el que ha hecho posible nuestra plena integración en la parroquia, haciéndonos sentir verdadera parte de ella, situación deseable, reconfortante y fructífera que no hubiera sido posible sin él, y el verdadero medio del que se ha valido el Señor para llamarme y animarme a esta misión que ahora comienza. La hermandad debe estar siempre agradecida a nuestro hermano, el Padre Salvador, por todo lo bueno que ha hecho por ella durante el tiempo que ha estado al frente de esta parroquia. Espero y deseo que estas magníficas relaciones encuentren continuidad con nuestro nuevo director espiritual, nuestro ya querido Padre Rafael. Permitidme que también me dirija a nuestra hermandad de la Veracruz, que está pasando por un complicado momento de todos conocidos. A su hermano mayor, aquí presente, manifestarle todo nuestro apoyo y disponibilidad, del mismo modo en que ellos estuvieron con nosotros cuando lo necesitamos no hace tanto. Ten por seguro, Rafael, que como todos y cada uno de nuestros hermanos, contará siempre con nosotros. A la Junta saliente, gracias por su indiscutible entrega y trabajo en estos 4 años que han fructificado en ambiciosos proyectos, hoy realidades para nuestra hermandad. A los que abandonáis la Junta, tened siempre presente vuestro paso por la misma, de la historia de la cual ya formáis parte, y que permanecerá siempre abierta para vosotros. Vivimos una época de transformación y de cambios en todos los sentidos, y pertenecer a una Junta de Gobierno de una institución de la Iglesia y trabajar con la Iglesia se ha convertido en algo de otros tiempos. Muchos han sido los que nos han felicitado y muchos los que han dicho: ¿todavía tienes ganas de meterte en esto? Pues yo digo que sí, que merece la pena trabajar desde esta parcela de la Iglesia que son las hermandades y cofradías, a pesar de que se piense todo lo contrario, a pesar de que se diga lo ingrato que es este mundo. Trabajar por llevar el mensaje de Cristo a todos debe ser suficiente y no esperar reconocimientos ni gratitudes. Y esta Junta de Gobierno, que desde hoy presido, debe tener claro esta vocación de servicio, sabiendo que el cargo no es privilegio, sino carga, y no esperar más recompensa que la satisfacción del deber cumplido, que no es poco, y que todo lo hagamos impulsados por el amor a nuestros titulares, Jesús sacramentado y su bendita Madre. Santísima Virgen de la Amargura, bajo tu manto nos cobijamos y a ti encomendamos nuestra gestión al frente de la hermandad los próximos 4 años, que siempre esté encaminada al bien de nuestra corporación, de sus hermanos y de la Santa Madre Iglesia. Muchas gracias. Oh buen Jesús, que a pesar de encargado y afligido con el peso de la cruz, fuiste consuelo y auxilio para la aflicción de las mujeres que lloraban con pasión, y fortaleza para el joven apóstol, que fiel a la amistad y a la gracia.
te siguió generoso hasta la hora de expirar. Te pido luz para conocer las debilidades y miserias de nuestra propia alma, auxilio para trabajar en el dominio de nosotros mismos, subordinando lo bajo y mezquino de nuestro ser a lo que haya de él de alto y elevado, y consuelo de los desengaños que nos proporciona la vida en la que entramos con pasos inexpertos. También te rogamos que cuando pisemos los caminos del pecado, sea junto con tu gracia la amargura de tu madre y mía, la Santísima Virgen, lo que nos detenga y haga enmendar. Prometemos con la ayuda sobrenatural trabajar por parecernos a ti y por hacer que reine en el mundo la verdad de tu doctrina y la santidad de tu moral. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, que vinieron a nuestro mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alma, si busca la luz, y de tu necesidad el alivio y la piedad, Santísima Virgen de la Amargura, Madre nuestra y de todos los hombres, dispensadora universal de todas las gracias, acudimos a ti, implorantes, a suplicarte que por tu mediación de corredentora hagas que Jesucristo, tu Hijo, aumente nuestra fe, potencie nuestra caridad y fortalezca nuestra esperanza. Como hijos tuyos, te pedimos, Señora de la Amargura, que no te olvides de aquellos hermanos nuestros que comparten contigo el pan de la tribulación y el vino de la injusticia, para que, ayudados por tu gracia, sepan alcanzar en Cristo la suprema razón de sus existencias. Acuérdate de quienes se invocan con el santo nombre de Madre, y enséñanos a ser hijos conscientes de la Iglesia a través de nuestro apostolado de cofrades. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.